Tema 3. Renacimiento y humanismo. Los conceptos de renacimiento y humanismo. Características y factores de difusión. Los conceptos de renacimiento y humanismo. Renacimiento hace alusión a renacer, vuelta a la vida o recuperación del mundo antiguo y sus valores en la Italia de los siglos XIV al XVI, y que a partir de las últimas décadas del siglo XV se extiende a Europa. Proporciona una nueva visión del mundo y del hombre en aspectos culturales, política, religión, ciencia y manifestaciones humanas, con elementos como la imprenta, el perfeccionamiento de la artillería, avances en contabilidad y la letra de cambio. El humanismo procede de lo que permiten incrementar la humanidad individual, hacerse hombre pleno mediante el uso de la inteligencia y el lenguaje. Se trataba de gramática, retórica, poética, historia y filosofía moral, y los profesores eran llamados humanistas. Se estudiaba la antigüedad a través de escritos clásicos, letras clásicas, descubrimientos de viejos textos y depurar versiones conocidas. Es importante la filología y la crítica textual, ya que sin su desarrollo no se hubiera podido conocer a estos autores y volver a la pureza original de las fuentes del cristianismo. Los humanistas serán un grupo reducido por su carácter minoritario del movimiento cultural y por su aspiración elitista y deseos de selección y aislamiento frente al rechazo que les produce lo popular. La idea de renacimiento como cultura de una época se la debemos a Jacob Burckhardt, quien veía una ruptura con la Edad Media y lo caracteriza por el individualismo y carácter laico influido por el paganismo. Estudios posteriores lo matizan, diluyendo la idea de ruptura. Señalan continuidades y brillo cultural de zonas como Borgoña, Países Bajos o norte de Francia. Otros estudios reducen el carácter paganizante italiano con la impronta religiosa de muchos autores y frente a la idea del movimiento italiano, fruto de la expansión de otros países con fuerte matiz cristiano. Características y factores de difusión. Las características del Renacimiento, más bien humanismo, son los nuevos valores que pasan a través del hombre y su dignidad. Un aspecto esencial será el individualismo en biografías y autobiografías, narraciones de vidas de personajes de la antigüedad y preocupación por la fama, ética, amor, cortesía, valor, goce de la vida, interés por el mundo y la naturaleza o búsqueda de armonía y belleza. Todo plantea una secularización, la idea del hombre integrado en el mundo, valoración del ser humano, centro de la creación y valoración optimista de sus posibilidades. Este hombre nuevo habrá de desarrollar de forma equilibrada sus facultades físicas, intelectuales y espirituales con la idea de armonía, donde la educación era importante. Algunas obras de arte muestran la belleza en la composición del cuerpo humano, dando una idea de sacralización y a veces en Italia un cierto paganismo. En la mayoría de casos no se produce enfrentamiento entre antigüedad y cristianismo. Más bien en Italia hubo intentos de conciliar ambos por humanistas como Petrarca, Nicolás de Cusa o Pico de la Mirandola. Existió una facie en el humanismo tardío, desde el inicio de la Reforma, que dedica esfuerzos al estudio de textos bíblicos y búsqueda de concordia en el seno de la cristiandad. Otra característica es el cosmopolitismo, una república de las letras que difunde las obras, mantiene unidos a sus miembros por correspondencia, propicia viajes, contactos y estancias en localidades diversas, entablando amistades entre los autores. La difusión del Renacimiento se benefició de viajes, intercambios y propagación de novedades, resultando esencial el latín común, ante el desarrollo de lenguas vernáculas, propiciadas también por humanistas como Dante, Petrarca o Boccaccio, padres del humanismo y literatura italiana, o Antonio de Nebrija, latinista y autor de la primera gramática castellana. El factor más importante fue la imprenta de tipos móviles inventada por Gutenberg, decisiva en la expansión del Renacimiento y en esa República de las Letras. Hacia 1500 había imprentas en unas 236 ciudades europeas, con mayor concentración en el centro norte de Italia y centro sur de Alemania, y ya en la segunda mitad del siglo XVI se imprimieron en Europa casi 15.000 textos distintos, el 80% en latín y más de la mitad religiosos. En 1537 la imprenta llega a América, en 1557 a la India y en 1564 a Rusia.
Las ciudades con actividades destacadas fueron Venecia, Basilea, París, Amberes o Lyon. El carácter hereditario del oficio dio lugar a varias dinastías de impresores y los manuscritos fueron un medio habitual de transmisión de la cultura. Otro factor de difusión fueron centros de enseñanza que introdujeron estudios humanistas. Las principales de letras clásicas estuvieron en Nápoles, neoplatónicas en Florencia, y con el Papa como mecenas en Roma o en textos griegos en Venecia. Fuera de Italia se desarrolla el humanismo en instituciones de nueva creación, algunas vinculadas a universidades, como los colegios trilingües en Lovaina, fundado por Erasmo, Alcalá de Henares, Cambridge y Oxford. O en París, donde el colegio tiene el lema Enseñarlo todo, resumiendo la actitud del humanismo. En el Imperio se crearon academias y sociedades de amigos de las letras en Estrasburgo, Colonia, Habsburgo, Núremberg o Viena. Italia y otras realidades europeas. El protagonismo de Italia. Italia fue origen y epicentro del Renacimiento y humanismo. Contaba con restos materiales antiguos y clásicos y jugó un papel importante en el desarrollo de las ciudades. Fue una muestra del dinamismo de la ciudad de la Edad Moderna, donde todas las innovaciones tuvieron lugar intramuros. La inestabilidad política bajo medieval, con pugnas entre ciudad-estado, poder en familias enriquecidas o bandas armadas como los condottieri y la necesidad de afianzarlo con el prestigio del arte o emulación entre gobernantes, favorecieron el mecenazgo que hizo posible la mayoría de realizaciones artísticas y humanísticas. El mecenazgo se exporta con el Renacimiento y sirvió a los monarcas para fortalecer su poder. Parte de los esfuerzos de humanistas italianos se concentró en depurar el latín basándose en modelos clásicos. Destacan Lorenzo Valla o Leonardo Bruni, que inician una literatura neolatina con desarrollo humanístico en los géneros literarios y grandes autores de la Roma antigua. Humanistas como Petrarca coleccionan códices que permiten recuperar textos perdidos sobre diversas materias. Reunieron importantes bibliotecas como las de Ferrara, el Vaticano, San Marcos de Venecia, abriéndose la primera biblioteca pública en Florencia por iniciativa de Cosme de Medici. En filosofía continúa el aristotelismo cristianizado, base de la escolástica, cuya rama principal proveniente es de Santo Tomás de Aquino, que defiende la concordancia entre fe y razón. Otras escuelas fueron la nominalista de Occam o la averroísta de Averroes. El nominalismo, muy difundido en las universidades, fue responsable de la crisis de la escolástica, ya que defendía la posibilidad del conocimiento sin garantía de que éste se correspondiera con las esencias de las cosas. Los conceptos no eran más que nombres vacíos que provocaba el rechazo de los humanistas. El averroísmo, que arraiga en Bolonia y Padua, postula la existencia de una doble verdad, la racional y la fe, y su principal representante, Pietro Pomponacci, niega la posibilidad de demostrar la inmortalidad del alma y afirmó la contradicción entre la omnipotencia divina y el libre albedrío. El Renacimiento recuperó textos de filósofos de la antigüedad inconciliables con el cristianismo. Gran novedad fue el neoplatonismo basado en el resurgimiento de textos de Platón. El pensamiento idealista de Platón tuvo gran importancia, ya que una de sus afirmaciones es que la vocación del hombre es pasar por el conocimiento del mundo en el que vive de apariencias sensibles o reflejos imperfectos de arquetipos divinos a la inteligencia de las ideas, es decir, las esencias de las cosas materiales que residen en Dios. Uno de los medios de conocimiento es la contemplación de la belleza que contribuye a explicar la eclosión artística. Los centros esenciales fueron Florencia, Nápoles, Roma y Venecia. En Florencia, los Médicis, banqueros, se hicieron con el poder usando el arte y la cultura como elemento de prestigio, con grandes realizaciones de Cosme el Viejo y su nieto Lorenzo el Magnífico, gracias a las obras que patrocinó. Nápoles es distinto. El mecenazgo se desarrolla al servicio de los intereses de Alfonso V de Aragón. Su programa artístico queda resumido en la puerta de Castelnuovo, donde el rey aparece como héroe de la antigüedad. Su personalidad principal será Lorenzo Valla, latinista, corrector de textos latinos de la Biblia y creador de la crítica textual histórico-filológica
que permitió demostrar la falsedad de los documentos medievales de la donación de Constantino, sobre la que se fundará el patrimonio de San Pedro y el poder temporal de la Iglesia. En Roma, el Renacimiento fue vinculado a los papas, cuyo mecenazgo atrajo a los principales artistas que dejaron huella en la Basílica de San Pedro y los palacios del Vaticano. La primera fase, a mediados del siglo XV, coincidió con los papados de Nicolás V, Calixtos III y el humanista Pío II. Y la segunda, finales del siglo XV e inicios del XVI, con el papa Alejandro VI, un Borgia sobrino de Calixto III, Julio II y León X, con los que llegó la plenitud. Con ellos colaboraron Bramante, en la cúpula de San Pedro y Catedral de Santa María de Fiori en Florencia, Rafael Sanzio, con los frescos de las estancias vaticanas, y Michelangelo Buonarroti, frescos del juicio final en la Capilla Sixtina. En Venecia tuvo como centros importantes la Academia, con estudios de griego, y la Universidad de Padua, de las pocas que aceptó los estudios renacentistas y se convirtió en sede de la renovación de la filosofía aristotélica. Otros centros como Rimini, con el templo Malatestiano, Urbino, con Piero della Francesca y Berruguete, Milán, con los Visconti y Sforza, Bolonia, con los Bentivoglio, Ferrara, con Ludovico Ariosto, que escribe un poema épico Cumbre del Renacimiento, Pisa, Siena, etc., donde se llevaron a cabo obras de arte realistas de gran belleza y armonía. Otros países europeos. Desde Italia se extendió por otros países, adoptando formas variadas con perfiles propios fruto del contacto cultural de cada país. El vehículo para la propagación fueron los viajes tanto de extranjeros como de italianos. Antonio de Nebrija estudió en Bolonia y visitó Italia, al igual que Erasmo y otros artistas europeos, y el polaco Copérnico, que se formó en las universidades de Bolonia, Padua o Ferrara. Los intercambios de gentes cultas e intereses de los gobernantes sirvieron de estímulo desde finales del siglo XV al desarrollo del Renacimiento fuera de Italia. Es importante el mecenazgo de monarcas como Maximiliano I, los Reyes Católicos, Carlos I de España, Francisco I de Francia, Enrique VI y Enrique VII de Inglaterra o el Rey de Hungría. También lo practicaron humanistas como Margarita, hermana de Francisco I y reina consorte de la Navarra francesa y autora de diversas obras inspiradas en Boccaccio. El humanismo español se inicia en el siglo XV en la Corona de Aragón por sus vínculos con Italia. Aunque en la Universidad de Salamanca ya se enseñaba griego, el principio del humanismo será en la Universidad de Alcalá de Henares, creada por el cardenal Cisneros, y a la que se traslada Nebrija desde Salamanca, poco receptiva a los avances humanísticos. La poesía italiana es introducida por Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, pero después el humanismo español queda marcado por la crisis religiosa. La influencia principal fue de Erasmo de Rotterdam, que dedicó sus esfuerzos en buscar una tercera vía entre el catolicismo tradicional y la reforma. El esplendor del eramismo español fue la década de los años 30 del siglo XVI y uno de los autores más importantes fue Alfonso de Valdés, que critica la sociedad de entonces. El humanismo francés fue más tardío. Destaca Guillaume Budet, un especialista en latín y griego de amplia cultura y que dirige la biblioteca milanesa de los Sforza. Otro humanista como Jacques Lefebvre de Taples se inscribe en la corriente del humanismo cristiano, que preocupado por la pureza de las fuentes publicó un comentario de las epístolas de San Pablo y tradujo al francés el Nuevo Testamento griego. En Inglaterra, John Colet se interesa por los escritos de San Pablo. Tomás Moro, jurista y canciller de Enrique VII, víctima en el patíbulo por oponerse al divorcio del rey, con amplia cultura, conoce latín y griego, tiene formación neoplatónica, hace una crítica social en su libro Utopía y es santificado, siendo ejemplo de libertad de conciencia frente al poder. En los Países Bajos, el humanismo estuvo muy vinculado a la preocupación religiosa con la corriente devotio moderna, que propugna una religiosidad intimista
inscrita a la Reforma Luterana con los Hermanos de la Vida Común, que se interesan por el estudio y edición de textos clásicos. En los Países Bajos, Erasmo de Rotterdam, que vivió entre 1468 al 1536, fue el personaje más importante del humanismo tardío del siglo XVI. Perteneció a la Orden de San Agustín y en 1493 pasa a ser secretario del obispo de Cambrai. Viajó por diversos lugares de Europa y establece relaciones con otros humanistas. Recibió invitaciones como la del cardenal Cisneros para ocuparse de la Biblia políglota, que rechazó probablemente por su antisemitismo, la de Francisco I para dirigir un colegio, y fue consejero de Carlos de Borgoña, Carlos V, y el Papa Paulo III, que le ofreció un capelo cardenalicio. Sus obras se dividen en dos grupos, civil y religioso. Las primeras constan de proverbios de la antigüedad, reeditados y corregidos, ejercicios en latín en forma de diálogo, ediciones de textos clásicos y traducciones en latín de autores griegos y el Elogio de la Locura, obra irónica en la que constata el triunfo de la estupidez. En el terreno religioso es partidario de una reforma de la Iglesia, crítico con la influencia del clero y ansia un cristianismo íntimo y personal, centrado en Cristo, alejado de excesos y prácticas populares, elitista, en armonía con la cultura clásica y poco amigo de la escolástica. A pesar de la actitud tolerante, es rechazado por los protestantes, que lo acusan de tibieza, y es perseguido por la Iglesia, que incluye sus obras como libros prohibidos. Frente al pesimismo antropológico de Lutero, escribió su obra Sobre el libre albedrío en 1524, que expresa optimismo y creencia en la capacidad del hombre para colaborar en su salvación, eligiendo entre el bien y el mal. Fue el humanista con más éxito editorial. Otro personaje de los Países Bajos es el cosmopolita Juan Luis Vives, de 1492 al 1539, con una vida difícil por las persecuciones. Hijo de judeoconversos, estudió en París y Lovaina. En 1522, en España, le ofrecen una cátedra en Alcalá de Henares, que rechaza por consejo de Tomás Moro, lo que le salva de los procesos inquisidores que sufrió su familia. Estuvo en Londres y fue tutor de María Tudor, profesor en Oxford, y posteriormente marchó a Brujas hasta su muerte. Su obra es extensa, destacando en terrenos del humanismo cristiano, filología, pedagogía, filosofía o reformismo social. Algunas de sus obras se incluyen en el índice de los libros prohibidos. La crisis del Renacimiento. Al pesimismo de Vives no le faltan razones, ya que según él indicaba que vivimos unos momentos difíciles en los que no podemos ni hablar ni callar sin riesgos. En los años 30 y 40 del siglo XVI se endurecen posturas religiosas y se olvidan sueños cosmopolitas e integradores del humanismo. Europa se encaminaba hacia la definición y ratificación de las ortodoxias, que no deja espacio a posturas conciliadoras, como prueba la crisis de la tercera vía era mixta. El elemento más positivo y deudor del humanismo, y también de los enfrentamientos entre países, fue el desarrollo de culturas nacionales en literatura, sus lenguas, la recuperación de elementos de la historia y cultura, y la revalorización de lo maravilloso e irracional frente a la ansia de explicar los misterios de la naturaleza. Sobresalen poetas franceses en sintonía con la Contrarreforma, el teatro inglés de época isabelina, el inicio del Siglo de Oro español, la epopeya americana de Alfonso de Ercilla, la obra de Fernando de Herrera, o literatura religiosa como Fray Luis de León, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz. En el arte, el manierismo imita los grandes artistas de época anterior, que es un arte cortesano que supone una etapa de paso hacia el barroco. Los pintores venecianos, Tintoretto, Pablo Veronese o El Greco, son de los principales representantes en arte religioso de la Iglesia de Gesù de Roma, que es el principal modelo de la Contrarreforma, y en arquitectura civil destaca el Monasterio del Escorial, símbolo de Felipe II y su monarquía. La ciencia en los siglos XV y XVI. El Renacimiento fue brillante artísticamente, sobre todo en Italia, con genios en arquitectura, pintura, escultura y artes plásticas.
Hubo avances técnicos que permitieron grandes cúpulas como las de Brunelleschi o Miguel Ángel. La ciencia no avanzó en la misma medida, ya que la interpretación del mundo físico siguió vinculada a Aristóteles. Hubo anticipaciones de genialidad como Nicolás de Cuxa entre 1401 al 1464 o Leonardo da Vinci de 1452 a 1519, que intuyeron que las matemáticas eran la base del conocimiento del universo. En medicina son relevantes los estudios de psicología y la sífilis. Surgieron estudiosos multidisciplinares intentando medir el meridiano terrestre, geógrafos, geólogos, ópticos, filósofos, alquimistas, etc. En el siglo XV, Miguel Servet descubrió la circulación pulmonar, el flamenco Andreas Vesalio defiende una anatomía empírica y pone en cuestión opiniones de Galeno. En astronomía, Copérnico, que vivió entre 1473 a 1543, defendió la teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol, propuesta por Aristarco de Samos en el siglo III a.C., que se enfrenta al geocentrismo de Ptolomeo, que sostiene la Iglesia, Lutero y Calvino. El heliocentrismo se basa en razones geométricas y estéticas, y en el siglo XVII surgen las explicaciones de carácter físico o mecánico en la medida en que otros partían de la observación frente a teorías tradicionales y argumentos de autoridad que preludian la revolución científica de la centuria siguiente. Algunos progresos técnicos eran tributarios de autores antiguos, como la geometría de Euclides, la trigonometría o la álgebra. Destaca Leonardo da Vinci, figura polifacética florentina, inventor, dibujante de ingenios y máquinas, diseña incluso un aparato para volar, y hay avances en técnicas de guerra, artillería y fortificación, también en el dominio del mar, representaciones geográficas, como la proyección de Mercator en 1569, y un gran desarrollo de la cartografía vinculada a la expansión oceánica y los descubrimientos, mapas, atlas, etc. Hubo avances en minería, metalurgia, aprovechamiento de energía de viento, agua aprovechamiento del agua con molinos y buena parte de inventos recogidos por encargo de Felipe II en los 21 libros de ingenio y las máquinas que escribió por Pedro Juan de Lastanosa. Además, se reduce el tamaño de los mecanismos de máquinas de medir el tiempo, que permite la difusión de los relojes. La crisis de los poderes universales y las monarquías del Renacimiento. El poder. ¿Existía el Estado? En el antiguo régimen, el Estado era una entidad discutible, cuya realidad es negada por algunos historiadores. Existían poderes supremos que gobernaban amplios territorios y se caracterizaban por el hecho de no depender de ningún poder superior más allá de la ficticia soberanía del Papa y el Emperador. Eran reinos, repúblicas y territorios principescos independientes que no eran fruto del acuerdo fundacional de ciudadanos, sino de un poder patrimonial, hereditario y vinculado a una familia que lo transmitía por vía dinástica. Las repúblicas eran sociedades estamentales con desigualdad de derechos y obligaciones entre sus miembros, diferentes de los principados en que no se constituye ninguna dinastía y el poder alterna entre miembros de grupos dominantes, siendo importante el órgano colegiado que dirigía al gobierno del territorio. En las monarquías, el rey o príncipe era base del ordenamiento legal y los derechos eran una concesión regia, con privilegios, siendo difícil hablar de Estado. Los estados a partir de los siglos XVIII y XIX no son creaciones ex novo, ya que en siglos anteriores han empezado a desarrollarse, especialmente en la Edad Moderna, y hacen pensar en la existencia de algo más que la realidad de la persona y el poder real, pudiéndose hablar en algún sentido de Estado. El peso de lo colectivo, los poderes inmediatos. La mayoría de población adquiría estatus por pertenencia a un grupo, comunidad o colectividad, y fuera era un desarraigado. Los derechos y obligaciones derivan del grupo. Podían formar parte de un gremio, cofradía, familia, parroquia u otra colectividad, imponiéndose lo colectivo, siendo una de las principales características del antiguo régimen. Cabe tener en cuenta el peso de lo local,
ya que las distancias eran grandes, con dificultades de comunicación, por lo que se desarrolla la existencia en territorios reducidos con el poder del rey como algo muy lejano. La vida diaria se desarrollaba en ámbitos colectivos cerrados y limitados, y en tales condiciones los poderes eran inmediatos: padre, jefe de familia, señor del territorio, párroco, autoridades gremiales, abad, etc. Familia y otras comunidades de vida. La familia cumplía como institución de reproducción, vía de integración en la sociedad, lugar de producción y organización de trabajo, con una economía de bienes escasos, con medios de subsistencia. El modo de familia burguesa era el de los habitantes de una casa con tareas de producción agrícola o artesanal al mando del pater familias. El papel de cada miembro lo determina el objetivo y las relaciones de parentesco no tienen importancia. Esto explica las ideas de vecino o fuego en los recuentos de población. Podían ser de tres tipos: nuclear, con hijos, criados y ascendientes; troncal, con hijos y su descendencia con hermanos solteros; y completa, convivencia de varias generaciones y sus descendencias con diversos núcleos conyugales. La familia compleja tiene gran fuerza de trabajo, predomina por relaciones con la tierra, no era propietaria, vinculada a capacidad de producir amplios territorios, como en Europa Oriental, Francia e Italia, con aparcería, con grandes fincas. La familia troncal predomina en áreas pastoriles, con el objetivo de perdurar la casa, o explotación vinculada a un linaje que obliga a transmitir a un heredero. La tendencia desde la Edad Media era nuclear, base de familia burguesa. Había en la nobleza y gentes acomodadas grandes familias y casas de una sola persona y familias conyugales. La mayoría de hogares, campesinos y urbanos, variaban de tamaño y tipo, con 4 o 6 personas de media. La autoridad de la cabeza de familia forzaba a todos a acatar sus elecciones, sobre todo las mujeres. Las viudas adquirían estatus de independencia gestionando sus propiedades. En los varones nobles, el orden de nacimiento marca la actividad a realizar, y en el cual el mayor hereda el título y posesiones, y los demás destinados a iglesia, ejército o universidad. La alta mortalidad alteraba las previsiones y era fuente de importantes tensiones y conflictos. Junto a la familia, otras comunidades, como monasterios o conventos, con poder del abad, prior o superior, desarrollan una forma de vida irrevocable. La parroquia era otra comunidad que hace patente el poder de la iglesia de un mundo sacralizado, donde el párroco rural era el representante de la iglesia, con poder de la institución para mediar entre hombres y Dios, llevándoles por el camino de la salvación. Para gentes apenas cultas, los sacerdotes les instruyen la fe, administran sacramentos, transmiten lo esencial de su cultura y forman la conciencia y opiniones a través de su sermón o en el confesionario. La iglesia forma y controla la opinión. En las ciudades este papel se reparte entre clérigos y predicadores. Se desarrollan otras funciones como enseñanza de primeras letras, ayuda y beneficencia, cofradías que estimulan vidas comunitarias o asociaciones para gastos. La comunidad local. El municipio era otro de los poderes inmediatos. Su autoridad se basaba en privilegios otorgados en la Edad Media y su misión era reglamentar la actividad productiva ejerciéndola por cargos de gobierno emanados de un consejo de localidades pequeñas o una selección. Era necesario regular la agricultura y ganadería, establecer periodos en que los campos, al acabar la cosecha, podían ser pastados por ganados de la comunidad, o fechas de las labores agrícolas. Al municipio rural y urbano le competía estar abastecido, lo que exigía medidas de prevención, de previsión, como préstamos de grano a los necesitados, construcción de silos para reservas, supervisión del mercado para evitar la salida de grano, evitar la escasez y comprar en momentos de penuria. Podía realizar obras públicas como caminos y puentes, era obligatorio el cuidado de la iglesia local, sanidad, el orden público, la enseñanza y la asistencia a los pobres. El declive de la comunidad aldeana tiene 3 causas: empobrecimiento, divisiones internas y pérdida de autonomía. Se empobrece como consecuencia de gastos por provisión de cereal, epidemias, la guerra, obras públicas, fiscalidad del rey, iglesia y el señor.
Se producen divisiones sociales por las diferencias en posesión de bienes y rentas, con una clara oligarquización. Los favorecidos dominan el poder municipal, perpetuándose y beneficiándose de impuestos, con reclutamientos, alojamiento de soldados y otras prestaciones, y tratan de hacerse con propiedades de bienes comunales. Los acreedores de clases medias urbanas y naciente burguesía, deseosa de ennoblecerse, se apoderan de buena parte de sus bienes, igual que harán el señor o el rey. En las ciudades la diferencia era cuantitativa y cualitativa, en la que su mayor dependencia era el mercado para el propio abastecimiento. El sector urbano se caracteriza por manufacturas, gremios, intercambios y servicios administrativos, y como consecuencia la presencia de abogados y otros profesionales con un alto número de eclesiásticos regulares. La gran cantidad de actividades distribuye los oficios por calles o barrios. Las diferencias sociales se agudizan, repercutiendo en el reparto del poder municipal. Los grupos dominantes, nobles, burgueses, letrados o abogados, constituían los patriciados urbanos o las oligarquías urbanas poderosas. Otros grupos monopolizan el poder de las ciudades y se generan tensiones y revueltas con sectores desarraigados y grupos emergentes alejados del poder municipal. Si para el patriciado urbano la pertenencia a familia, grupo o clan era importante, lo era también para los sectores populares, pues el sistema clientelar recorría las estructuras sociales en sentido vertical, afectando al mundo rural. Los señores. En el orden civil eran importantes los poderes de señores y sus delegados en los territorios de jurisdicción feudoseñorial. Propiedad y jurisdicción iban unidas, pero en el mundo señorial existían dos tipos de situaciones, dependiendo de si era dueño de tierras o no. En el primer caso son territoriales y en el segundo jurisdiccionales. Lo característico del señorío no era la propiedad, sino la jurisdicción de época feudal, en que los señores ejercían una labor militar de protección del territorio y de sus habitantes. A comienzos de la Edad Moderna, la nobleza pierde la función guerrera, y con el reforzamiento de las monarquías, los reyes trataron de subordinar a los señores. Feudos y señoríos se convirtieron en poderes territoriales dependientes y colaboradores del monarca, útiles en un sistema en el que el rey difícilmente conseguía hacer llegar su poder a todos los rincones. Esto reforzó a la principal nobleza, que se convirtió en nobleza cortesana, abandonando la residencia en sus estados para vivir junto al monarca y desempeñar cargos de gobierno, diplomáticos o militares. Fuera o no dueño de tierras, el señor ejercía poderes recibidos del rey. Los titulares de señoríos eran nobles y eclesiásticos, a los que se sumaron consejos, universidades, otras entidades y particulares que tratan de ennoblecerse viviendo de las rentas. Sus poderes eran variados dependiendo de su grado de propiedad y control de la tierra. Muchos señores poseían privilegios como vender su cosecha antes que los campesinos, monopolio de instalaciones, molinos, hornos, prensas o el derecho exclusivo de la caza. En época de baja presión demográfica, muchos señores habían cedido parte de sus tierras en enfiteusis, sobre todo en Aragón, parte de Francia y norte de Italia. Con el incremento de población y precios agrarios, los señores intentarán recuperarlos para convertirlos en contratos de arrendamiento. En el norte de Francia, sur de España e Italia, predominan grandes extensiones señoriales, muchas cedidas a arrendatarios basados en mano de obra subarrendada o asalariada. En Inglaterra los señores agrandan posesiones a costa de campesinos con la restricción del dominio útil en la enfiteusis, compra, apoderamiento comunal o usurpación. En muchos casos las tierras serán explotadas con espíritu capitalista para cara al mercado. El señorío eclesiástico, donde están los obispos, cabildo y abad, sus atribuciones podían reforzarse con las armas espirituales, la excomunión, sanción eclesiástica, a vasallos desobedecientes o morosos. En Europa occidental quedaban restos de la servidumbre de gleba, fijación del campesinado a la tierra, y en la parte oriental se desarrolló la segunda servidumbre, que responde a la fuerza de la nobleza y a la demanda del grano por occidente. El poder de los señores podía ser agobiante. La literatura ensalza la acción justiciera del rey contra los abusos de los señores. Estos abusos dieron lugar a revueltas antiseñoriales,
que en muchos casos acababan en largos pleitos contra los señores. Las nuevas monarquías del Renacimiento. El tránsito a la Edad Moderna contempló el inicio del reforzamiento de monarquías y poderes soberanos. Las nuevas monarquías del Renacimiento amplían su poder y ámbito de actuación. Será la primera fase de un proceso que llevará al desarrollo del absolutismo posterior. Se han empleado monarquías nacionales con el que se identifica carácter territorial. El término nación tiene su propia historia, aludiendo al nacimiento del individuo en referencia al orden geográfico. Su identificación con territorios de monarquías o conjunto de los habitantes es una realidad posterior que incluye conciencia de comunidad e intereses colectivos. El sentido de nación se irá creando en la modernidad hasta desembocar en la noción de la Revolución Francesa y liberalismo. Caso parecido es el de la patria, alusivo a la tierra de padres y antepasados. La crisis de los poderes universales. La emergencia de poderes monárquicos europeos coincide con la crisis de los poderes universales, papa y emperador, cabezas espiritual y temporal, brazo armado de la cristiandad. La idea de unidad procede del imperio romano cristianizado y vinculado a la iglesia desde el siglo IV. La aspiración de reconstruir el imperio sobre el modelo romano solo era posible a partir de un poder territorial fuerte y extenso que permitió a Carlomagno ser nombrado emperador en el año 800. Desde el principio, por la coronación pontificia, se plantean dos instancias al frente de la cristiandad, espiritual y temporal, lo que origina numerosos conflictos. Destacan tres hechos. Primero, la base romana llevará a los emperadores germánicos a usar el título de César o Kaiser. Segundo, la idea de un solo emperador, aunque hubo casos como Alfonso VII de León y de Castilla, coronado imperator Totius Hispaniae, con un legado pontificio en el 1135, o los monarcas rusos con el título zar, que explica su condición de ortodoxos no vinculados a Roma, en 1456. Y tercero, el carácter hegemónico del imperio, cuya superioridad sobre los demás reyes cristianos tenía sentido a partir de una supremacía efectiva. En el siglo XV el emperador era uno más entre el resto de monarcas y hacía del título un mero honor. Los reyes poderosos ansían distinguirse y obtuvieron títulos honoríficos del Papa. En Francia, cristianísimo; en España, reyes católicos, en 1496; en Inglaterra, defensor fidei; o Portugal, rey fidelísimo. La decadencia del poder del sumo pontífice se manifiesta en hechos para asignar espacios de expansión o dividir el mundo. Su prestigio y preeminencia habían quedado dañados por el traslado de Aviñón entre 1309 al 77 y el cisma posterior de 1378 a 1417. La crisis en la Baja Edad Media dejó huellas que no logró superar el Concilio de Constanza de 1417 y que, aunque recuperará unidad, desgastó su prestigio y poder sobre los soberanos cristianos que no le reconocen superioridad en cuestiones terrenales. Los intereses de los papas, las luchas en Italia y la vida poco ejemplar de algunos les hace perder su prestigio. En el siglo XVI, con el afianzamiento de las monarquías y la crisis de la Reforma, surge un nuevo proyecto imperial y una depuración del papado. Carlos V aspiró a reconstruir la Universitas Cristiana, proyecto anacrónico. El nuevo centro de su poder era Castilla y cada vez más América, y parte del fracaso de las pretensiones se debe al surgimiento en tierras alemanas de la Reforma protestante, que propiciaría renovar el papado y recuperar prestigio moral. Objetivo de las nuevas monarquías. El objetivo de los monarcas del Renacimiento era incrementar su poder o potestas dentro de sus estados, que coincide en sentido patrimonial y frente a estados vecinos en un sistema internacional cuyo elemento esencial era la competencia. Un segundo objetivo era reforzar su prestigio o autoritas y el de su dinastía. El reforzamiento exigirá un proceso de recuperación y expansión del poder por matrimonio o conquista por las armas. En Francia se recurre a ambos para incorporar estados casi independientes. En España se realiza una vinculación territorial de los reyes católicos y conquista que recupera la Hispania romana o visigoda.
Inglaterra reforzará su unión con Gales y el emperador extiende el poder sobre Bohemia y Hungría, mientras los príncipes italianos y el papa luchan por incrementar sus posesiones. Para incrementar prestigio y el de la dinastía, los reyes se apoyan en elementos míticos de la cultura clásica y religiosos. Todos los reyes basaban su autoritas en la unción divina que exigía que los súbditos compartieran la misma fe. La divisa francesa une feuille, une ley, une rey es la esencia de todas las monarquías de la época. Artes y letras se pondrán al servicio del rey y su dinastía. Surgen los primeros retratos individuales y los reyes son los primeros en perpetuarse. Surge el retrato de corte con plasmación y difusión de una imagen de majestad, dignidad, elegancia, belleza, serenidad, etc. Y el retrato asume unos rasgos y virtudes de lo que se puede pedir y esperar del príncipe y donde el autor debe plasmarlo adecuadamente. Con afán de autoexaltación, los monarcas crean galerías de retratos, encargan frescos y pinturas con sus acciones gloriosas o las de sus antepasados. La escultura contribuye al prestigio, como la arquitectura de grandes palacios y residencias adornados con símbolos de familia, emblemas y símbolos de la heráldica, antepasados ilustres y personajes legendarios o míticos. Artes y letras tienen un papel esencial en la creación de amplias genealogías, como los Habsburgo, que se hacen descender de Hércules, o Matías Corvino, que lo hace de Zeus. La falsificación genealógica e histórica tiene como objetivo prestigiar el linaje y será imitada por nobles y grandes familias. Los reyes se rodearán de cronistas que exaltan sus acciones y la tratadística política insistirá en las virtudes del monarca. Todo contribuye a crear un hombre perfecto de un linaje que sobrepasa a los demás en antigüedad, prestigio, valor y prudencia. Compiten basándose en dos elementos como la antigüedad y tradición y el carácter sagrado del poder. Los reyes españoles reivindican su pasado visigodo y unción divina, los ingleses entroncan con el rey Arturo, los franceses con los merovingios, y tras caer Constantinopla los príncipes de Moscovia se proclaman defensores de la religión ortodoxa y difunden Moscú como tercera Roma. El último elemento es la aspiración, el brillo y majestad que rodea al monarca y la misión de resaltar autoridad e impresionar visitantes. El lugar será la corte, espacio vital del rey, que se desarrolla a partir de séquitos reales y espacios creados para exhibición del poder real. El ceremonial cortesano combina elementos del ideal caballeresco junto a la representación de reyes como dioses paganos o emperadores de la antigüedad. Con el influjo de la religión, la corte se convierte en una nueva iglesia con culto al rey, a su familia y a la dinastía. Todo ello dará inicio al barroco, que coincide con el auge del absolutismo.